Buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio del Regate, donde, bueno, como cada viernes estamos aquí, esta vez Pablo y Charlie, para hablar sobre, bueno, la actualidad del Real Madrid y de esos dos partidos que ha conseguido sacar el equipo blanco adelante, la verdad, de manera contundente, sobre todo ese partido ante el Mallorca por 4-1 y esa victoria ante el Red Bull Leipzig en el Santiago Bernabéu por 2-0. Pero antes de comentar esto y mucho más, chicos, porque hoy tengo un juego preparado para vosotros, Amén. pues daros evidentemente la bienvenida. Pablo, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo Yo estoy muy bien. bien. Yo también. Siempre estamos bien también. No sé tú. Ahí está. Por supuesto que sí. Los A dos a la vez. pesar de vivir en México, está bien, Charlie. Sí. El detalle de estar en Latinoamérica, fuera de eso, estoy No, muy me bien. refiero a que está muy lejos de nuestro añorado y querido Santiago Bernabéu. Un Un océano océano de distancia. de distancia. Eso Claro, iba a decir, como dices por tú eso siempre, digo. Charlie, un océano de por medio, Sí. Vale, chicos, pues si os parece, vamos a empezar ya a hablar un poquito de la actualidad del Real Madrid, ¿no? El equipo que sigue, vamos, de manera espectacular tras ganar todos los partidos hasta ahora en la temporada, 8 partidos, 8 victorias, invictos en Liga, también en la Liga de Campeones. Os quería preguntar, ¿dónde veis el techo del equipo? ¿Creéis que va? Bueno, yo creo que va a perder muy pocos partidos esta temporada. Y como diría el Tito Luis, si no se gana a sí mismo, va a ser muy complicado que nos ganen. Sí, estoy de acuerdo. Creo que tiene una plantilla superior a la del año pasado y que hace bastante tiempo, quizás desde la famosa 2016-2017, que no tenía para varios contextos. Además, creo que ha fichado con Rüdiger y Tchouaméni dos jugadores que a diferentes maneras le pueden dar otro nivel. Entonces, creo que el techo del Real Madrid ahora mismo es sacar los partidos como sea, porque se le van a acumular muchos, y después del Mundial, que va a ser totalmente diferente, pues ya tener un nivel quizás más alto, pero ahora mismo es sacar los partidos. Como vayan llegando, los está despachando. Creo que con cierta facilidad, aunque la primera parte de ayer le cuesta bastante, pero creo que es un equipo preparado para sacar partidos ahora mismo fácil, y que después del Mundial, pues ya será otra historia totalmente diferente. Bueno, unos juegan bien y pierden 2-0, otros juegan mal y ganan 2-0. La historia Así es. del fútbol se ha escrito así desde el año 55. Y así seguimos, Damián. Lo primero es que lo que quiero hacer primero es felicitar a Damián por ser corresponsal en el Bernabéu de madridista real en el Real Madrid Mallorca, en la que Muchísimas gracias, espero, mister. cállate, en la que espero que sea una de las, la primera de muchísimas crónicas que haga el que va a ser uno de los periodistas referentes en el futuro del periodismo deportivo español. Muchísimas gracias, Que te mister. La verdad. calles. Continúa, continúa. Por Y mí, perfecto. a partir de ahora, el Real Madrid, pues no va a sacar todos los partidos con la brillantez que se lo sacó en. Ni contra el Mallorca en la segunda parte, ni contra el Celta en Vigo en la segunda parte, pero lo que sí que hay que comentar es que el Real Madrid, si no recuerdo mal, lleva 14 goles a favor y 0 en contra en las 8 segundas partes que ha disputado este año. 16, En creo, los mister, 8, 16. Puede creo ser. que son 6 a favor y 5 en contra en las primeras partes, y 14 a favor y 0 en contra en las segundas partes. O unos números muy similares a los que acabo de decir. O sea, hay una diferencia abismal entre lo que es la primera parte y la segunda. Con lo cual habla no solo de la gran preparación física de Pintus, sino del tipo de jugadores que tiene el Real Madrid, de lo que hablábamos, ¿no? Que puede poner en el campo la segunda parte un 11 para arrollarte físicamente, Eso es. y es donde está sacando los partidos adelante. Eso es. Aparte también que lo dijo Nacho, ¿no? Después del partido ante el Leipzig, Nacho lo dijo también, que el equipo que tenían ahora físicamente es muy poderoso. El claro ejemplo es Fede Valverde. O sea, gran partido ante el Mallorca, golazo
para empatar el partido con la zurda, recorriendo ahí prácticamente 52 metros desde su campo hasta la portería rival. Ante el Leipzig fue él quien desató, bueno, quien abrió la lata, mejor dicho, y guió al Madrid por la senda del triunfo. No sé cómo veis a Fede, pero yo creo que ahora mismo es, junto a Vinicius y Courtois, el mejor jugador de la plantilla. Este inicio de temporada creo que sí, y teniendo que jugar aún bastantes momentos fuera de posición, o bueno, fuera de posición, en una banda derecha que sí rinde muy bien, pero que donde creo que ya tiene que rendir la mayoría de su carrera es por dentro, y más si Vinicius se queda en izquierda y Rodrigo es el que llega a explotar por derecha. Es que ahora mismo Valverde, es que si ya te aportaba todo lo que te daba, que es capaz, como le decía el míster, que es resistir todos los partidos y al final seguir con la misma intensidad, si a eso todavía le aporta gol, o sea, es que te pone todavía en otro nivel. Y es que ahora, revisando los datos, es que tira el triple que la temporada pasada puerta y tira desde aún más cerca. Y con la pierna mala, se supone, lleva dos goles. Y dos golazos, sí, más bien. Entonces, es otra pieza que el año pasado tenías, pero que ahora te está aportando más cosas, que es gol, que es lo más importante en este deporte. Bueno, para mí, seguramente, si no lo es ya, en los próximos 7-8 años será el centrocampista más completo del mundo. Veremos también el techo de Tchouaméni y Camavinga, que viene empieza muy fuerte. Bueno, pero veo a Fede Valverde con más capacidad goleadora que los otros dos. Sí, y eso es lo que le da la diferencia. Además, el gol que hace contra el Mallorca, eso para mí, no sé si hay un gol este año en el fútbol mundial de ese nivel. Brutal, tanto, bueno, tanto es que físico el como cayó. Técnico, porque hay que tener el físico para ser capaz de conducir el balón más rápido de lo que corrían los jugadores del Mallorca sin él. Y después hay que llegar al borde del área, que con la zurda ponerle toda la escuadra, que no está mal tampoco. Bueno, está mal. Me parece un jugadorazo. Y el Madrid tiene tres chavales jóvenes en el centro del campo que van a marcar los 10 próximos años del equipo. Ancelotti también. Tengo que decir yo que Ceballos está jugando bien. Grande, aunque, bien, Charlie. Eso ya enorme. Lo sabíamos todos, Charlie. Lo que pasa es que a ti te llega la señal mal ahí a México y no lo veías tú. Es que es el tercer mundo y la señal es malísima, Pablo. Tengo que reconocer. No es el tercer mundo. Tú vives cerca de Sinaloa, donde viven los capos. Y el capo, ¿no? Y el capo Ancelotti. ¿A dónde sí, triunfó campo. Maradona? Cierto. Sí, que vino en, por Sinaloa, cosas, pero... en Sinaloa. Yo creo que Maradona está predestinado a triunfar en Sinaloa. Sí, por lo que sea. Bueno, chicos, retomando otra vez el tema Fede Valverde. Lo dijo también Ancelotti, bueno, no sé si lo habréis escuchado, me imagino que sí, que se apostó con él a que si no marcaba más de 10 goles, rompía su carnet de entrenador. Claro, es que es eso, le está diferenciando el que ya... Bueno, ya la temporada pasada acabó el año chutando bastante a portería. Recuerdo que siempre le daba el palo al larguero y esta temporada le están entrando, claro, él lo dice, ¿no? Que por suerte ahora le entran y es también eso, lo ha comentado Charlie, que tira más. Lo que siempre se le pedía al Madrid en segunda línea era chutar más a portería, lo estamos viendo ahora con Fede. ¿Creéis que, por ejemplo, Camavinga, Tchouaméni, incluso el propio Modric, van a hacer, por ejemplo, van a producir más goles o va a ser Fede Valverde ahí quien lleve el peso? Creo que de los centrocampistas que hay, solo Modric tiene un poco más de gol, en el sentido de que quizás más asistencia en este caso. Pero Valverde creo que sí es capaz de realizarlo, porque sobre todo es que el gol de ayer, el gol contra el Mallorca es una genialidad, como dice Pablo. Pero en el gol de ayer tiene la calma, porque yo pensé que iba a dar de derecha como iba llegando, pero tiene la calma para, oye, pausar, hacer el recorte y ponerla de nuevo con la zurda. Entonces, si también le agrega ese punto de calma en el área, que es difícil de tenerlo, creo que sí puede pasar los 10 goles, pero es que ya, creo que ya tiene la cifra de goles del año pasado, que fueron 3. Entonces, y apenas va comenzando esto. Entonces, yo creo que sí va a ser capaz de hacerlo. Y que creo que Camavinga no tiene tanto gol, Tchouaméni sí desde fuera del área. Entonces, creo que solo Modric tiene un poco más de gol, hablando de los centrocampistas del Madrid. No veo a nadie más que Valverde y Modric metiendo más de 3 goles. Me refiero a ningún centrocampista. Modric ya metió 2, Valverde ya metió 3, Kroos aún no me dio, me parece. Cierto. No. Ni Camavinga ni Tchouaméni. Pero bueno,
El Real Madrid este año, Rodrigo va a meter más goles que el año pasado. Vinicius tiene pinta de que si no mete más andará por los números del año pasado. Solo falta recuperar a Benzema. Con el crecimiento de Valverde, pues el Madrid no va a tener problema de gol. Hemos visto que sin Benzema en el campo, porque se retiró en el minuto 30 del partido contra el Celtic, en dos partidos y medio, el Madrid ha metido 9 goles. Sin él. 3 sí. Al Celtic en la segunda parte, el 4 al Mallorca y 2 al Leipzig. Y que Benzema no estaba tan bien como en el final de la temporada pasada. Y es eso, así, y el Madrid ganaba partidos, el Madrid ha ganado partidos 2-1, 3-1, que si Benzema hubiese estado afinado, vamos, es que esos partidos acaban por goleada, por 5 o 6, incluso más goles, ¿eh? Si la temporada pasada no se veía, la temporada pasada no estaba Benzema al 80% o más, y el Madrid se caía, y es uno de los argumentos de decir esta temporada no tienes 9 suplente, y si se te cae Benzema, cuidado, pero claro, el Madrid está respondiendo bien ante la baja del francés, de momento. Eso es. Yo veo mucho culé en Twitter. Culé me refiero a periodistas. No, es que Pedri es el mejor del mundo. Si llega a meter Pedri el gol que metió Valverde, es que vamos. Bueno, si llega a meter el del Mallorca... Ya no piden el Balón de Oro. Piden el Balón de Oro, diamantes y Pedri, Rubis. Que precisamente falló 2 claras contra el Bayern. Pedri hizo un partidazo en la Allianz Arena, pero falló 2 goles. Exacto. Valverde tiene más despliegue, tiene más mejor disparo, puede romper líneas en conducción, no tiene tanto talento puro para los espacios pequeños como tiene Pedri. Creo que Pedri es un jugador muy bueno para el estilo de juego del Barcelona y Valverde un jugador muy bueno para el estilo de juego del Real Madrid. Para el fútbol moderno. Sí. Bien. Los dos podrían jugar. Valverde podría jugar en el Barça, aunque no es ese tipo de interior que buscan. Y Pedri, evidentemente, podría jugar muy bien en el Real Madrid, como lo ha hecho Modric estos años. Esos son compatibles. Pero sí que para el estilo de juego de cada uno son los adecuados. No hay que echar por tierra a Pedri ni a Valverde para elogiar al otro, ¿no? En que lo que, bueno, es que lo de Fede a la hora de celebrar los goles es que, bueno, yo lo viví por suerte el domingo en el Bernabéu cuando marcó ese gol. Es que el Bernabéu se cayó, corea su nombre, ayer ante el Celtic, ante el Leipzig también, marcando, o sea, celebrando de una manera efusiva, con la grada, esa garra madridista que él tiene. O sea, yo creo que eso también encandila a la afición, y ahora mismo, si no es el jugador más querido, será de los más queridos de la afición, ¿eh? Sí, sin duda. Sí, mira, el Verde lleva en 8 partidos 3 goles y 2 asistencias. No vamos a hacer la proyección a 50 partidos si juega, porque si no, que no la va a poder, no creo que pueda sostener esa proyección, porque si en 8 partidos metió 3 goles y 2 asistencias, pues en 40 te da 15 y 10 asistencias. No creo que se vaya a unos números así, pero sí que puede. Ya lo dijo Charlie, en nuestro compañero de canal, que veía a Valverde metiendo 10 goles este año y por lo que parece a los dobles dígitos en goles y asistencias sí que puede llegar. ¿Sí? Sin duda. Y también pasar Y eso muy pocos centrocampistas en el mundo lo pueden hacer. Y además tener el despliegue físico que tiene Valverde, que es capaz de hacer repliegues de 60 metros para venir a defender, como el día del Mallorca, que hizo una falta innecesaria que le costó un gol al Madrid. Que no era falta, El repliegue que hace para llegar a tapar esa situación es impresionante. Por lo tanto, es una bestia de jugador. Y cuando Tchouaméni, que aún está alternando buenas actuaciones con menos buenas, ayer no estuvo ni demasiado bien, no lo vi muy bien, porque es normal, acaba de llegar y hasta a Zidane le costó dar su mejor nivel cuando vino.
pues cuando esté bien y Camavinga siga creciendo, pues el centro del campo del Real Madrid es una bestialidad. Y si traen a Bellingham, ya no te cuento. Totalmente. Que, aparte también, otro tema que quería tocar es el de los brasiliños, como me gusta a mí llamarlos, ¿no? En tanto, bueno, vamos a centrarnos más en este caso en Vinicius, que sigue, vamos, sigue sumando. O sea, es brutal la anotación goleadora, la capacidad goleadora, mejor dicho, que tiene Vinicius. Bueno, no sé si lo habréis visto, esas palabras de Coque, que ha dicho que si marca Vinicius y lo celebra en el Metropolitano, que seguramente habrá problemas. No sé a pues qué habrá viene... problemas porque seguro bailará. Y vamos, si no tenía planeado bailar, ahora va a bailar el doble. No, es que tiene no, que no bailar entiendo. En no entiendo, territorio, o sea, no entiendo indio, el debate. En territorio indio tiene que bailar la danza de los arapajoes. Claro, como si, pues, como si se quiere poner a hacer TikToks, o sea vamos de verdad. A ver, o sea, yo no le veo... Yo tampoco. A ver, que puede molestar, pero yo provocación... Siempre se ha hablado tal, de los brasileños y los bailes, se ha hablado desde que vosotros no habíais nacido. Ya se hablaba de los bailes de los brasileños. Me importa a mí un pepino del brasileño baile o no baile. A mí que Neymar meta un gol en Bernabéu y se ponga a bailar es lo que menos me preocupa. Sí, jode más sí. Que me haya metido el gol, que baile, que, claro. O que haga el pino, pues para mí, como se hace el pino puente, que me importa. El mismo Griezmann ha celebrado goles bailando y no pasa nada. Hay celebraciones el otro día también. Hay celebraciones que pueden faltar más al respeto que bailar, sí. que no tiene más que bailar y fuera. Exactamente. Y además que la celebración sea una noticia, si es una chorrada. Tal cual. Que hagan lo que bueno, quiera. Que se viene cacería a Vinicius, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Van a ir, sí, a por él. Van a ir a por él. Me preocupa más eso. Pero es por su juego. Sí, sí, sí. Claro, hemos visto jugadores así. Maradona iban a por él, Neymar iban a por él. Hombre, otra cosa es lo que hizo Richarlison el otro día, ponerse a pintar la mona innecesariamente. Eso ya es vacilar, claro. Pero Vinicius contra Piorca habrá hecho una de más, pero en general, o sea, siempre le van a ir a cazar. Y así va a ser, hasta que, ojalá que no, pero hasta que un día le llevan dando cera desde que estaba en segunda vez, prácticamente, ¿sí? Jugando con el Castilla. O sea que, bueno, en fin, os quería preguntar, chicos, ante la ausencia de Karim Benzema, que, bueno, no va convocado, evidentemente, al parón con Francia, no va a jugar el derbi ante el Atlético. Hazard jugó ante el Mallorca, no cumplió, yo creo que no lo hizo bien. La Hazardneta. Jugó Rodrigo, sí, la Hazardneta, pero se sigue confiando, Charlie. Jugó Rodrigo ahí ante el Mallorca de falso 9 y lo hizo bastante bien, incluso marcó un golazo. Sí que es verdad que luego Rodrigo jugó ante el Leipzig y, bueno, no se le vio quizá tan eficaz como ante el Mallorca. Os quería preguntar, yo creo que va a jugar Rodrigo, pero ¿quién creéis que va a jugar en la posición ahí de Carino en el derbi? Yo creo que será Rodrigo y me parece buena decisión. El partido de Rodrigo contra Leipzig no me parece bueno, pero tampoco creo que el equipo lo haya acompañado muy bien. Sobre todo la primera parte, creo que Rodrigo estuvo bien sostenido por los centrales y los laterales de Leipzig hicieron buen trabajo tanto con Fede como con Vinicius. Entonces, me parece más mérito de la defensa de Leipzig que de mérito de Rodrigo y del equipo y del Madrid en general la primera parte. Contra el Mallorca, Hazard estuvo siempre con marcas a la espalda. Siempre salía a dar el toque y lo estaban rascando por detrás. El Rodrigo también, pero el Rodrigo tiene la habilidad y sobre todo el físico, que creo que es lo que ya no tiene Hazard, de volver a hacer el movimiento hacia el área. Hazard ya no, y creo que por eso tiene que ser Rodrigo el 9 contra el Atlético. Aún más cuando el Atlético tiene centrales que defienden muy mal. Es que si Rodrigo se le pone a Mario Hermoso y le hace el apoyo y un jugador como Valverde, Modric o quien sea, hace el movimiento a su espalda, Mario Hermoso está vendido porque viene jugando muy mal. Felipe lo mismo. O sea, creo que una defensa tan mala como la que tiene el Atlético ahora mismo, creo que es mejor Rodrigo que un Eden Hazard, que yo lo siento por la Hazardneta. O sea, Hazard, lo que no sea para media hora en que tengas que guardar eso un te iba a decir, ¿te imaginas que sale media no hora 0-0 en el marcador y marca algo de la victoria? No, perfecto. Asensio hizo un golazo ayer, ¿sabes? Y se le aplaude, perfecto, pero yo a Hazard a largo plazo. Eso, os quería preguntar también de eso, de Asensio. A ver si va a jugar Asensio en vez de Rodrigo. Lo de Hazard es que ya cansa, ¿no? Yo lo veo más útil saliendo desde el banquillo en partidos con el Mallorca, que se te cierra muy atrás, y fresco la última media hora que desde el principio. O sea, ya no es
O sea, no va a volver el Hazard del Chelsea. El que quiera creer eso, pues que se vaya a cualquier manicomio. Eso no vuelve. También. Como yo a los 29 dejé de ser un gran futbolista. Y no volví a ser el que fui, afortunadamente. Porque era muy malo. No, Hazard ya no. Es Rodrigo, el partido de Rodrigo contra el Mallorca es superlativo. Es Vinicius, que está teniendo una gran relación con el gol. Llevaba 5 partidos seguidos sin marcar hasta ayer. Y el resto es Benzema cuando se recupere y Valverde, que a mí me gusta más por dentro, pero puede ocupar el extremo derecho y hacerlo con solvencia. El resto de lo que hay arriba, Mariano allí en la... Mariano era un humorista aquí en España, Charlie, que andaba con muletas. Y nada más, y no hay nada más que rascar. Pues ahí está. Si no tenéis nada más que añadir, pasamos al juego que tenía preparado, la verdad. Así que como me digáis, ¿eh? Sí, sí, pasa al juego. Vale, pues ¿quién quiere empezar? Son 10 preguntas. Quien acierte más, pues gana, básicamente. 5 vale. Para cada uno y ya está. Me ha sorprendido con las reglas del juego. Sí. Hay que explicarlas, Mister, que luego dices que hago trampas. Gana. No voy a preguntar si sí o si no, ¿vale? O sea, voy a lanzar la pregunta y vosotros me decís la respuesta, porque es que si no, si digo de verdad, el Mister se enfada y dice que estoy haciendo trampas y que luego gana Víctor y... Si el Mister falla, ¿el rebote para mí o siguiente pregunta? A ver, claro, que es que tenía las 10 preparadas por eso, porque era 5 para cada uno, pero bueno, si quieres... Ya entendí. Empate, pues buscaré más para la próxima, o sea, no os preocupéis. Venga, vale, la primera para el Mister. De estos tres jugadores, ¿vale? Te voy a dar 3 opciones. De estos 3 jugadores, ¿quién es el más joven, o quién ha sido, mejor dicho, el más joven en debutar? ¿Manolo Sanchís, Raúl González Blanco o Martín Odegaard? Ojito que es el señor. Martín Odegaard. ¿Seguro? Sí. Es correcto. Es correcta la pregunta. Pues bueno, 1-0. Va, venga, Charlie. La siguiente. ¿Cuál ha sido el peor puesto conseguido por el Real Madrid en Liga? ¿Octavo, décimo o undécimo? Décimo. Casi, pero no. Undécimo. ¿Décimo? Undécimo. ¿En qué año se puede saber? Pues fíjate que solo me salen las opciones, le he dado y era un décimo. O sea, me sale el tic, pero no sé en qué año. Si el Mister lo sabe, que lo diga. Pues no, hace muchísimo tiempo. Sí, eso seguro, ¿eh? Porque para ver al Madrid un décimo. Pero bueno, venga, está fácil, yo creo, Mister, ¿eh? Te tocan todas las fáciles. De estos 3 jugadores, ¿cuál ha sido la venta más cara de la historia del Real Madrid? ¿Higuaín, Robinho o Di María? De esos 3, Di María. Correcto. Pero la venta más alta es la de Cristiano. Claro, pero es que al no estar actualizado el juego, pues bueno. Ah, vale, o sea que nos pones un juego aquí desactualizado. 2015. Actualizado, sí, porque claro. Es que Madrid y Real no, manda pero... cualquiera al Bernabéu. Sí. Pagan muy mal, ¿no? Eso he dicho de estos 3, porque si no, como no salía Cristiano, pues se me hizo raro. Venga, va para Charlie, 2-0, te va el Mister. Bueno, pues otra vez yo creo lo mismo. Es que no sé hasta cuándo está esto actualizado, pero bueno. ¿Quién es de estos tres es el futbolista con más partidos oficiales en el Real Madrid? ¿Iker Casillas, Raúl González o Sergio Ramos? Claro, a saber cuándo es este juego. Claro, es que... Voy a decir Iker Casillas, porque esperando que no sea... ¿Seguro? Sí. Pues no, era Raúl González. Que soy idiota también, también es verdad. Raúl González. Que es fútbol histórico, ¿no? Pero bueno. Está muy fácil, Mister. Creo que te la sabes, así que creo que vamos a pasar a la siguiente. Y si no, Charlie se queda sin una pregunta porque pone ¿quién es el máximo goleador de la historia del Real Madrid? O sea, coño, Mariano, ¿no?
Dani Ceballos. Venga, va, te voy a preguntar la siguiente, porque esta no es muy fácil. Vale. ¿Cuántas copas? Esto sigue así, así porque el Madrid no ha ganado ninguna más. ¿Cuántas copas del Rey ha ganado el Real Madrid? ¿19, 19, 18 o 20? 19. Correcto, mister, correcto. Mira, la pero de honor. Es en lo único que nos gana el Barça, Burnen. Es la competición que a nosotros nos importa tres pepinos ganar. Pues sí, la verdad. Va, venga, Charlie, esta es muy fácil, esta la acierta. ¿Cuántas ligas ha ganado el Real Madrid? ¿32, 35 o 33? A saber de cuándo es esto. A ver, pero... Si no, pero ahora, ahora, ahora. Claro, ahora. Si no, me sale aquí la respuesta desactualizada. Claro, dilo de ahora. Es que hasta tengo miedo, pero creo que son 35. Exacto. Sí, sí. Claro, no. Va, mister, esta creo que te va a gustar, ¿eh? Claro, evidentemente, sin la obra, ¿cuál es la capacidad del Santiago Bernabéu? ¿84.500, 81.044, 87.000? ¿Sin la obra? No. 81.000. 81.044, y la cierta, es que yo, de verdad, en fin, pero bueno. 1.044, o sea. Brutal. Creo que con la obra van a haber 4.000 más, creo. Sí, sí. Por cierto, vale. ¿Qué tal las obras ahí en el Bernabéu? Buah, brutal. El estadio impresiona muchísimo, ¿eh? Bueno, el míster estuvo, ¿no? Estuviste en vacaciones, nos mandaste una foto por ahí. Por fuera. Y por dentro impresiona mucho. Yo cuando subí, eran todo vigas, subí a las escaleras y la sala de prensa también, el caminito hacia la sala de prensa, que es nuevo, lo están haciendo, bueno, lo están reformando. Hay cuadros ahí de las plantillas históricas del Real Madrid, todo está súper chulo, pero las obras impresionan muchísimo, sí, la verdad. Y el césped que no estaba en buen estado, pero bueno, a ver si cambia. Sí. Venga, va, para Charlie. ¿Quién fue el primer presidente del Real Madrid? ¿Pedro Parajes, Adolfo Meléndez o Julián Palacios? Necesito jafo aquí, ¿eh? El último, Julián Palacios, sí. Correcto. Ahí está, sí. Vale, y esta es muy fácil. Va a tener luego que buscar para el siguiente día más preguntas, porque si no... ¿En qué año se fundó el Real Madrid, mister? Es que... Pues mira, en el año 1902. Marzo de 1902. Pues ahí está. 6 de marzo. Sí. Ahí está el juego, chicos. Poquito aquí también. Que la verdad que hay preguntas de... Ah, este fue el juego. Que volví a arrasar yo, ¿no? Como siempre, mister. Sí, la verdad, pero yo creo que, mister, al empezar tú tanto que hablas más fácil, ¿eh? Ya. Si fuese al revés, también ganaría. Bueno, tienes un digno rival, que es Charlie, hombre. No. Llamas a Charlie cualquier cosa. Charlie es el rey del TikTok con 100.000 seguidores, que no sé qué hacen porque vamos a seguir a ese gafotas, pero bueno. Que tampoco sé qué hacen, Pablo. Es inexplicable. ¿Quieres hacer spam, Charlie? Si quieres hacer spam, este es tu momento antes de cerrar. Espera, Charlie, tú que sigues mucho las demás ligas y los demás equipos europeos, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha sorprendido en esta semana de Champions League? Lo pues mejor, mira, y lo peor que has visto por Europa. Lo mejor, te diría el partido del Dortmund. O sea, que el City, bueno, seguramente vio en el golazo de Haaland, pero el partido de Dortmund es bastante serio. Un equipo que venía hecho una basura en el último partido de Liga, que se enfrentó de hecho al Leipzig el fin de semana. Y el Leipzig creo que hizo un buen partido, ¿eh? O sea, creo que la primera parte es un partido bastante digno. Y mira, por quedarme con otra cosa, mira, la Juventus está hecha una mierda ahora mismo. Sí. La bala que esquivamos con Allegri, que rechazó al Madrid, fue... O sea, de las mejores superaciones de los últimos 10 años. ¿Eh? Tú ya dijiste que veías más favorito el Benfica que la Juve. Sí. Y el Benfica le pegó tremendo baile. Y ahora la Juve tendría que ganar al PSG y empatarlo al Benfica. Entonces se va a poner bastante, bastante duro. Pero la bala que se esquivó con Allegri, mejor que Haaland, ¿eh? Mejor que el fichaje de Haaland. Bueno, que el no fichaje, claro.
Sí, porque evidentemente. es una ficha que dejará. Claro, es que al final, en fin, pero bueno. Tenemos a Padrelotti, como digo yo, que es una bendición que haya del cielo. Lo decía Charlie, tu momento de spam. Si quieres decir cómo llevas ahí la cuenta de TikTok y tal, y si te quieren seguir, adelante. Pues mira, para el que quiera y para el que pueda, sí, Charlie Carrillo, como me encuentran en los shorts de aquí de Hablando del Madrid, así en TikTok, en Twitter igual. Entonces ahí está mi momento de spam, que es para lo que vengo aquí al regate. Hombre, hombre. Y para perder contra el míster también. Eso ya se da por jugado. Eso, sea el que fuere, perdería. Sí. Y bueno, ¿no opináis nada de Mbappé, de la cláusula esa de Mbappé? ¿Tú crees ver, yo, que...? Yo ya avisé, en tertulia, me acuerdo cuando se dio no fichaje, que iba a volver en 2 años. Hay muchos, bueno, yo también lo dije, muchos madridistas que están repartiendo carné de madridista para aquellos que hablan de la posible vuelta de Mbappé al Real Madrid. Yo no sé si va a venir o no va a venir. Yo creo que no, Yo creo que no. Ni sé si prefiero Mbappé a Haaland o si Mbappé es una rata y un traidor o no o tal. Lo que sí sé es que el último capítulo Mbappé Real Madrid no se ha escrito. No, para nada, para nada. Y o sea, estoy seguro que toda la prensa que claro, maneja, dijo. Este Mbappé Madrid. No es mi Mbappé. Mientras Mbappé siga así... Sí, pero si no coja Mbappé el teléfono, sí. ya soy el de antes. Sí, claro. Entonces ya cambia la cosa. O sea, también que grabar mucho métete en la cabeza que Florentino y toda la prensa que mueve el Madrid va a encargarse de limpiar la imagen de Mbappé poco a poco. Y que en 2 años vamos a estar pidiendo Mbappé otra vez. Pues qué pereza me da. O sea, sinceramente sí, lo digo. Sí. Muchísima Mbappé pereza. Pero que así va a ser. Así va a ser. Yo no me mojo, o sea, si quiero que venga, no venga. Ahora, que no se ha escrito el último capítulo, eso ya eso es segurísimo. Y dentro, yo creo que dentro de 2 años. Volveremos es que a también tener tenía la cláusula, la ¿no? ¿Qué? ¿No va a volver a escapar Haaland? Ahí sí tenían la cláusula esa de. Ay, no sé. Va a ser otra no novela. Sé. El Madrid volvió a evidenciar ayer que le hace falta un jugador pues, que pueda rematar un balón de vez en cuando. Y ahí se daba circunstancias de que a veces no había nadie en el área. Claro. O sea, y cuando está Hazard, pues a veces está solo Hazard. Hazard y Vinicius para rematar de cabeza. Rodrigo remató contra el City, pero ¿cuántos goles de cabeza va a meter Rodrigo? No tenemos. Salvo que llegue Camavinga desde atrás, pues no hay cabeceadores en el Real Madrid. Es una faceta del juego, el acabar el ataque en centro remate que el Madrid no tiene, y eso le hace más previsible, porque sabe que te tiene que entrar por dentro, porque por fuera y con centro no te va a hacer daño. Ya mira, Damián. Creo que te lo pregunté cuando hicimos la tertulia de que ya se confirmó el no fichaje de Mbappé y obviamente lo partiste por la mitad de Mbappé. Cada cierto tiempo te voy a ir preguntando cómo ves la situación y vas a ver cómo cada que pasen los meses vas a ir tranquilizándote hasta volverlo a pedir. Mira, tú no ahora, ves las gafas de superdotado que tiene Charlie. ¿Qué tenemos, Pablo? ¿Qué tenemos? Sí, los dos. Ahora, a 15 de septiembre, ¿cómo ves la situación de Mbappé y el Madrid? Yo, a ver, ¿te doy mi opinión o cómo la veo? Tu opinión. Yo prefiero a Haaland antes que Mbappé. O sea, yo creo que Mbappé no merece vestir la camiseta. Lo vuelvo a decir, no merece vestir la camiseta del Real Madrid. Y prefiero, evidentemente, que el Madrid vaya por Haaland, ya que no ha ido a por Haaland. Fuiste a por Mbappé, Mbappé te la ha liado. Prefiero quedarse allí. O sea, otra cosa. Mi opinión a 15 de septiembre. Eso lo dice Damián, que si le vienen con un cheque de 80 millones al año, se viene al Madrid a cobrar 40. A mi Madrid. Sí. Vamos a ver. Aquí, a en el fútbol hay mucha hipocresía. ¿Y si el Madrid luego no en el fútbol hay mucha hipocresía? En la vida, Pablo, en la vida. ¿Qué? En la vida en general. Bueno, en la vida. En la vida también tiene razón, Charles. O sea, Figo era un ídolo en el Barça. Y cambió el Barça por el Madrid. Punto. Es que no hay más. Y él no quería, ¿eh? No sé si visteis el documental.
No puede ser. Algo bizarro. Una figura histórica del Real Madrid, del Atlético de Madrid, estuvo hasta última hora convenciendo a Figo para que se fuese al Madrid. Paulo Futre, que se llevó 1,5 millones de euros en comisión. Vale, Figo no se quería ir del Barça, pero vino al Madrid. Y pasó de ser el ídolo en Barcelona a ser el Judas, traidor, no sé qué, no sé cuál. Sin embargo, si Luis Enrique se va del Madrid al Barça, es un traidor en Madrid y es la hostia en Barcelona. Los dos han hecho lo mismo, han cambiado uno por otro. Bueno, Mister, pero tú... ¿Por qué el que cambia el otro por el tuyo no es una rata y el que cambia el tuyo por el otro sí? Mister, yo te recuerdo que tú has dicho, no descarto que Mbappé vaya al Barça y jalan al Madrid. También. No descarto ningún escenario. Es que y que no venga ninguno. Y que venga... Que lo vengan los dos me cuesta mucho. Sí, antes de que si el Madrid va por Mbappé, si Vinicius ya tiene un Balón de Oro, es que yo creo que el, yo, no, yo puedo ver el escenario de que Haaland esté en el Madrid y Mbappé en el Barça, o que Mbappé esté en el Madrid y Haaland en el Barça. O Mbappé se vaya al Liverpool. Que no veo, o que no venga ninguno. Pero lo que no veo es que estén los dos en el mismo equipo. Eso sí, lo descarto. Sí. Eso no. Tic-tac. Qué pereza, de verdad. O sea, sí, da muchísima pereza. Otra vez el tema de Mbappé. Pero vamos a volver a esto. ¿A quién traicionó más Mbappé? ¿Al Madrid por quedarse o al PSG por querer irse y forzarle a pagarle 80 millones al año para quedarse? Y darle, echar al director deportivo y poner al que él quería y no sé qué. ¿A quién falló más Mbappé? Al final Mbappé, con la jugada que hizo, lo que hizo, es bueno... Al lado tiene que sacarle tener gente muy inteligente. Sacarle a los árabes todo lo que tenían. O sea, Mbappé va a cobrar, ¿qué son? 375 millones en 3 años. O sea, le sacó todo lo que quiso. Y ¿cómo se llama? Leonardo a la calle y Pochettino a la calle. Y venga. Sí. Esto, el fútbol cambia. Y a ver si piensan que el fútbol... Donde hay dinero está todo podrido. Es así, vamos a tener mesura en nuestros comentarios y no insultar a alguien que igual dentro de 3 años o 4 se la está chupando. Porque esto es así. No, yo Ale, insultar no, pero obviamente te digo que yo a Mbappé ahora, a día de hoy no le quiero. Y prefiero antes a Haaland porque creo que el Madrid no ha hecho lo suficiente por ir a por Haaland. Perfecto. Y luego cambia mi opinión, que no creo. Ahora, veremos. Ya me irá preguntando Charlie. No, después ahí están los madridistas, los que reparten carrera de madridistas. Si uno dice que quiere que venga Mbappé, ya se lo quitan. Ya usted no es madridista. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Que Cristiano estaba en el Real Madrid 9 años porque le daban 2 millones de euros al año? ¿Tú claro. Porque le pagaban bien, que no estaría en otro sitio. De verdad, es que no... No, es que nos traicionó. El fútbol es negocio, si lo sabemos. La industria del fútbol. Y al PSG lo esquilmó. Le sacó todo lo que tenía y más. Esto es algo prácticamente. Mete 3 goles el primer partido. Puso a un club y a un estado, el de Qatar, a sus pies. Y al final tuvieron que hacer lo que le salió de los cojones. Porque si no, no se quedaba. Esto es el fútbol. Y mañana, pues. Griezmann se fue al Barça, era Judas, volvió al Atlético. Si mete 30 goles es Dios en la tierra. Pues ya está. Es que esto funciona así. Si Mbappé viene al Madrid, un hat-trick y ya... Y ya va todo el mundo a comprar las camisetas. Esto es como funciona el fútbol. Después, ¿cómo funciona Twitter? ¿Tú quieres que venga Mbappé? Pues ya no eres madridista. ¿Tú crees que tú quieres, no quieres que venga? Eres un gran madridista. Tú no sé qué... Ahí cada uno ya, claro, da su opinión y lo que tú dices, que tampoco se trata de repartir carnet, ¿no? Al final cada yo, uno... ahora, piensa... paso Mbappé. Exacto. Ahora mismo Mbappé ni nos va a resolver ningún problema ni nada. Dentro de 2 años, cuando se dé otra situación, pues ya veré lo que pienso. Lo que no voy a hacer es lo que hace la mayoría de Mbappé al final hace lo que es mejor para él, como el 99,9%
90% de los futbolistas. Total. Punto. Es que no hay más, ¿eh? Eso es. Estoy de acuerdo. Pues bueno, chicos, si os parece, cerramos aquí episodio, la verdad, muy completo. Hemos hablado prácticamente de todo, de cara a ese partido que bueno, que este fin de se juega también el Madrid, el último antes del parón de selecciones ante el Atlético, el tema Mbappé, que la verdad, como digo, da pereza, y el juego que, como siempre, vuelve a ganar el míster, o sea, no tiene rival. Hay que traerle aquí a Jafo o no sé a quién, porque madre mía, no le destrona a nadie, es como el Madrid en Champions, pero bueno. Como siempre, chicos, dejar un buen like que se agradece. Todos los comentarios siempre bienvenidos, siempre que sea con respeto, obviamente. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos el próximo viernes, chicos. Bueno, me saludos. Quiero, viendo pero... el partido que hay el domingo, me quiero despedir con una canción. Todos los indios estamos muy contentos. En nuestras piraguas vamos río dentro. Señales de humo nos indican que llegamos tarde y nos demos prisa. Chao. Ahí está. Un saludo, cracks. Hasta luego.